Esta chica que habla al final tiene muchísima razón. Es decir, a mí me parece deleznable el espectáculo este televisivo, pero te digo, completamente en serio. Es decir, pero la gente la ve, ¿no? La tele. Sí, pero hablas como si no fuera contigo. Es que no va conmigo. No. Es que yo me transformo. Yo soy una especie de travesti que cuando entra en un plato de televisión, pues digo, ahora tengo que dar espectáculo, que es para lo que estoy aquí, ¿no? Y lo doy. Es decir, eso, pero eso no quiere decir que yo en el fondo no esté de acuerdo con todos estos. Pero todos estos que están hablando saben de lo que están hablando. ¿Por qué? Porque lo ven. ¿Eh? Es decir, a mí mi mujer me decía, no veas crónica, no hagas crónica marciana, no te da vergüenza, no sé qué. Pero mi mujer es una persona culta que me conoció antes de esto, lógicamente, ¿no? Pero claro, ahora resulta que cuando yo me pongo a ver el béisbol, ella está viendo el Salsa Rosa. ¿Me entiendes? Sí. La historia reciente de la televisión no se puede entender sin Coto Matamoros, uno de los personajes televisivos que forman parte del imaginario colectivo de toda una generación de jóvenes que crecieron viendo las monumentales broncas de él en televisión y que se hizo conocido en Crónicas Marcianas. Cuenta que vivió deprisa y sin mirar la hora, se dio con todo y contra todos, tomó de todo sin pensar en los efectos y nunca transmitió la sensación de preocuparle si había agua en la piscina antes de saltar. Protagonista de algunas de las mayores broncas de la historia de la tele y de las páginas más rocambolescas del papel cuché, la imagen de Coto Matamoros está asociada al vértigo, al escándalo y a la pelea, aunque siempre ha dicho de él mismo que es un hombre espiritual. Entonces, ¿qué representó Coto para la televisión de este país? ¿Qué es de él a día de hoy? ¿Cuáles han sido sus escándalos y cuáles sus mayores logros? Eso en este sentido, es decir, es muy fácil o muy fácil superar el nivel que hay en la televisión. Yo creo que se hace una televisión chabacana, absolutamente chabacana, aposta. Es decir, no hay una demanda social de ese producto. ¿Eh? No hay una demanda, pero es que no hay otra oferta. Coto Matamoros nació junto a su hermano gemelo Kiko en el seno de una familia de clase media acomodada y tiene dos hermanos más. Estudió en colegios religiosos hasta terminar COU con 16 años. Ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es abogado. Según declaraciones de su gemelo Kiko en un programa de Telecinco, sus nombres, Francisco y José Antonio, fueron puestos en honor a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Tú estás un poco estigmatizado de nacimiento, sí, porque él lleva un nombre en honor al fascista Primo de Rivera, él es José Antonio, por el fascista. Me han dicho que te has cambiado el apellido hace poco. Sí. Te podías haber cambiado el nombre. Me he puesto Primo. Me he puesto Primo. José Antonio Primo. Coto Matamoros se define a sí mismo como rebelde, desobediente, espiritual y leal. Desde joven, como ha declarado a diferentes medios y en las memorias que publicó en 2018, Libro de Reclamaciones, y que repasa la trayectoria personal y televisiva en la que aparecen los personajes mediáticos con los que ha compartido espacio y de los cuales nadie sale bien parado, era un chico problemático. En una ocasión, su padre le dio dinero para que montara un negocio. En cambio, se compró una moto y se marchó a la Costa Azul y no regresó hasta gastárselo todo. A consecuencia de esto, su padre lo desheredó. Dice que no tuvo una infancia muy feliz, que se sentía un niño con falta de cariño. Su padre era muy severo y exigente y cuenta que llegó a maltratarle. A su madre, en cambio, la recuerda con cariño. Aún así, Coto ha renunciado de manera pública a su familia carnal. En la juventud se rodeó de compañías que buscaban diversión en la noche, abusaban de las drogas y frecuentemente trapicheaba en negocios nada claros. Él mismo ha dicho que le gustaba de todo menos trabajar. La primera vez que pisó la cárcel fue de joven, cuando un amigo lo delató. El motivo era que hacía contrabando con equipos de alta fidelidad cuando aún no estaba extendido el vídeo en España. Ha estado casado en varias ocasiones y tiene 6 hijos. Esa es la pregunta constante que uno se hace, ¿no? ¿Quién soy? Según mi carnet de identidad, soy un tío que nací hace 54 años. Soy un ser que busca, por encima de todo, su libertad. Tengo muy mala conciencia. Muy mala conciencia.
de algunos actos que he cometido en mi vida. He pedido perdón privada y públicamente a estas personas a las que he podido afectar, a las que he podido dañar. Pero si pudiera dar marcha atrás, desde luego, habría un montón de estupideces que he dicho y estupideces que he hecho que no haría. Entre otras, trabajar en la televisión. El ser un personaje público o popular no solo es una maldición, es una tremenda desgracia. Su salto a la fama televisiva fue en 1999. Miguel Ángel Gordillo, exdirector de la revista Interview, recordaba que Coto Matamoros se presentó en su despacho y le ofreció el material. Este lo vio interesante y decidió publicarlo. El material al que se refieren eran las fotos íntimas de Mar Flores y del conde Lecchio posando en una cama. Las imágenes se habían tomado 2 años antes cuando eran pareja en secreto y Mar Flores era la novia oficial del empresario y magnate Fernando Fernández Tapias. Una infidelidad que fue todo un escándalo nacional, con una sentencia que hace irreproducible hoy la portada. El precio se fijó en torno a los 30 millones de pesetas. Kiko y Coto Matamoros durante años han mantenido versiones divergentes. Según Coto, vendió las fotos tras robárselas a Kiko de su caja fuerte, que éste las guardaba para en un futuro vengarse de Mar por haberle despedido, ya que hasta entonces Kiko era su representante. Kiko Matamoros, sin embargo, siempre ha asegurado que él no sabía nada del asunto hasta que supo de la publicación. Gordillo recuerda que Coto hizo una portada la semana siguiente diciendo que él había vendido las fotos. A continuación, organizó una fiesta en la que todo el mundo llevaba una camiseta con la foto de la portada. Él mismo nos cuenta cómo llegó a Crónicas Marcianas. Yo llego a televisión de la mano de unas fotos que llevé a Interview en su día, que no es que yo comerciara con ellas, sino que bueno, pues fui el mensajero que llegó a Interview con unas fotos que causaron un revuelo enorme. Y de ahí pues fui al programa Tómbola, Crónicas Marcianas. Pues yo no me creo el personaje que interpreto, por supuesto que no. Entonces tendría que ir al psiquiatra. Y todavía no voy. Entonces, yo no puedo ir por la calle partiéndome la cara con todo el mundo, porque entre otras cosas soy antiviolencia absoluta, ¿no? Después de pasar por Crónicas Marcianas, La Noria y TNT, pasó a trabajar en el programa de las mañanas de Antena 3, a las órdenes de María Teresa Campos, un programa de un tono más familiar y que provocó un cambio en la trayectoria de Coto. Fue el último programa de televisión en el que trabajó de forma fija. Además, no guarda un gran recuerdo de su paso por dicho programa, ni tampoco de María Teresa Campos. Y así estuvimos un año, porque ella me ofreció firmar 3 años, yo le dije que de ninguna forma, que yo no firmaba contratos más que de un año, y que ya en verano pues veríamos, ¿no?, que hacíamos. Hicimos el primer año, ella tuvo unas crisis enormes porque Ana Rosa empezó a hacer la mañana en Telecinco y a mitad de campaña la barría y tenía crisis de ansiedad y la... Bueno, una cosa tremenda, ¿no? Pero ella lo vio todo claro y decidió resolver la ecuación cambiando de plató, porque decía que es que estábamos en el plató del que utilizaba Ana Rosa y entonces el espíritu de Ana Rosa estaba flotando en el aire y la estaba agafando. Esto es como te lo cuento. Total, que bueno, de Carlotti pues se gastó nada más que 1,5 millones de euros o 2 millones en cambiar de plato. Sí, fue una maravilla, fue una jugada maestra. Y ya en verano, como vi así las cosas, dije, esta mujer no está bien de la cabeza, ¿me entiendes? Vámonos. Y entonces pues la llamé y la dije, oye, mira, María Teresa, que yo te quiero mucho, y como la trucha, trucha, ¿sabes? Pero que yo que no, que paso. Paso porque tengo una oferta de Ana Rosa, y me voy a ir con Ana Rosa, que es más delgada que tú. Entonces la mujer pues se puso a llorar, empezó a hablar en contra de los gitanos porque Ana Rosa había firmado a Royan, que era gitano, y ese gitano de mierda, decía y tal, ¿no? Y entonces yo decía, uff, digo, esta tiene cierta avería, ¿no? Seria, ¿no? Publicó varios libros sobre el mundo de la farándula y sus famosos. También realizó una película en categoría de guionista contratando a freaks televisivos llamado Plauto, recuerdo distorsionado de un tonto eventual. Eso se lo podrás decir a otro. Si alguien... No, es un tema de reflexión. No, pero que si alguien ha protegido a los frikis, sí, he sido yo. Y si alguien le ha costado dinero a los frikis, ha sido a mí.
Has hecho una película, por cierto, con frikis. Algunos frikis. Pero una película seria. No he hecho una ni entiendo que uno tenga se pueda reír de alguien como esto. O sea, eso me parece inhumano, ¿eh? Me parece una salvajada. Eso son gente diferente, graciosa, para mí, en algunos momentos, y ya está. Pero Plauto, recuerdo de un tonto... Recuerdo distorsionado de un tonto eventual. Eventual. Sí. Oye, parece que ha pasado inadvertida, la hiciste ya. Sí, no, porque esto es como todo, es decir... ¿Tú has visto cómo vende las películas Santiago Segura? Ya, pero yo ese no es el cine que hago, es decir... No, de plató en plató, de programa en programa. No, a mí se me parece muy bien, cada uno que venda lo que le dé la gana. Es decir, si uno quiere comprarlo, lo compra, y si no, no. Porque es lo mismo que este tipo de programas, es decir, a nadie le obligan a verlo. Lo que pasa es que son programas que no hay que digerirlos, y son informaciones que no hay que digerirlas, y son muy cómodos de ver. Y eso es, pues lo mismo pasa en el cine. Es decir, mira, cuando este Scorsese hizo Toro Salvaje, pues fue un absoluto fracaso. Pero un fracaso, vamos, que hizo $40 de taquilla el primer día, ¿me entiendes? Y bueno, pues es una de las obras maestras del cine, ¿no? Contemporáneo. Entonces, pues, bueno, el cine siempre ha sido contemporáneo hasta la fecha. Pero es una de las obras maestras del cine, ¿no? Bueno, pues ahí está. Es decir, yo no digo que haya hecho una obra maestra, pero lo que sí te puedo asegurar, porque tú no habrás visto la película porque eres muy prejuicioso, pero que es una de las mejores películas que se han hecho en este país, pero de sobra. La del Plauto. Recuerdo, o sea, Coto Scorsese. Coto Scorsese, bien. No, Scorsese, bien. No, pero no vengas con el chiste fácil. No, fácil, si yo no, no pretendo ser Scorsese, yo soy bastante Scorsese. Mejor que Scorsese. Ah, bien. Porque he aprendido de él, y entonces le he plagiado y lo he mejorado. Porque el plagio no está mal, siempre y cuando se mejora. Joder, el original. La caída de Coto Matamoros. Coto Matamoros fue detenido en 2009 en el aeropuerto de Barajas ante las cámaras de Antena 3 tras llegar de Tailandia. Su fuga a Tailandia fue todo un hito televisivo. Se dice que huyó allí para evitar el ingreso en prisión durante 90 días por impago de la pensión de sus hijos, que ascendía a 40.000 euros. Durante su fuga, amenazó con suicidarse antes de pisar la cárcel, aunque más tarde reconocería que fue un paripé porque no quería pasar el verano en la cárcel. Hola, buenas noches a todos. Coto, buenas noches, Jaime, buenas noches a todos. Hace un mes te sentabas aquí y decías, tengo la opción de escaparme, tengo la opción de suicidarme. Es evidente que te has escapado y sí. Te vuelvo a hacer la misma pregunta que hace un mes. ¿Sigues pensando en acabar con tu vida? Pues sí, sigo pensando en poner fin a un sufrimiento tremendo, que es el que estoy padeciendo. Allí en Tailandia se hizo el tatuaje maorí en la cabeza. Al año siguiente tuvo una denuncia en un juzgado de Málaga por no pasar la pensión de manutención de sus dos hijos, alegando que carecía de medios económicos. Como consecuencia, es condenado a 9 meses de cárcel y detenido en abril de 2010 en la ciudad de Zaragoza, donde residía en ese momento. Ya no hay marcha atrás. Coto Matamoros pasará los próximos 3 meses entre rejas. A pesar del miedo que le daba volver a pasar por la cárcel, finalmente ha decidido entregarse a la policía española. Sucedía ayer por la mañana. Coto viajaba desde Tailandia hasta Madrid en un vuelo directo y nada más aterrizar, a las 8:10 hora española, la policía lo detenía en la comisaría de Barajas. No podemos confirmar que ya esté entre rejas, pero lo que es seguro es que las próximas semanas no vivirá en libertad. ¿Pero cómo afronta Coto su entrada en prisión? ¿Qué tienes miedo a volver a ingresar? Miedo, hombre, miedo tengo para empezar que no iba a volver a chutar heroína. Esto de saque, ¿me entiendes? Y me ha costado la vida dejar la mierda de la cocaína para empezar ahora otra vez. Este era su mayor temor. Tendremos que esperar a su salida para comprobar si ha sido capaz de vencer a su peor enemigo. Coto y la relación con su hermano. La relación que Coto Matamoros mantiene con su hermano Kiko es nula. Llevan años sin hablarse y su única relación es a través de los juzgados. Sus profesiones son totalmente diferentes. Mientras Kiko permanece en el foco televisivo, Coto decidió no volver a formar parte del circo mediático, alejándose por completo de cualquier cámara de televisión. Lo que pasa es que yo tengo que decirte... Dime. Sí. No, yo quería hablar por favor. Sobre el estado actual de Mortadelo. Es decir, porque ahora me quería dar un par de explicaciones. Bien. A nuestra audiencia, porque hay mucha gente de buen corazón. Yo os entiendo. Sí. Que tenéis esos prejuicios gitanos de la familia, de esa mierda, de la sangre, de esa mierda. Yo lo que os quiero decir es que no solo no me preocupa que sea Mortadelo, es decir, pues no me preocupa ni lo más mínimo.
Es decir, no voy a decir que me alegraría mucho, 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 no, no, eso no, no, porque os estaría mintiendo. Ahora, que me alegraría, yo creo que sí. El resurgir de Coto. Son muchos años los que lleva fuera de la televisión española, pero más viviendo fuera de España, concretamente 10. Durante este tiempo ha pasado malos momentos, pero ha sabido sobreponerse a las circunstancias y conseguir un gran puesto de trabajo. Desde el año 2011 ha residido en Los Ángeles, California, y también en República Dominicana. Allí colabora con una fundación que tiene sedes entre diferentes países y que se dedica a temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. La función del madrileño dentro de este proyecto es impartir charlas y conferencias por Latinoamérica y Estados Unidos. También, en 2014, junto a Pepe Herrero y Pipi Estrada, lanzaban Molotov 2.0 en un canal de YouTube llamado La 2TV. Un espacio de entretenimiento donde se mostraban en estado puro opinando sobre diversos temas de actualidad o entrevistando a gente sin pelos en la lengua y sin censura. Sí. Nosotros vamos a llevar el micrófono, vamos a poner la ventana a ellos. Sí, 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 ya sí. Está bien, porque yo no sé, pero estoy hablando por mí, ¿no? Pero llega un momento en la vida que ya te cansas, ¿no?, de decir lo que tú piensas. A mí me gustaría recoger el pensamiento de los demás. Y fue casualmente junto con Pepe Herrero cuando consiguió su mayor hazaña. Dejar sin anunciantes a GH VIP y que así tengan que ser cancelado al no obtener ingresos. Su actuación fue debida ante el presunto abuso sexual de José María López a Carlota Prado en GH Revolution, ocurrido en noviembre del año 2017 en la casa de Guadalix de la Sierra. Coto Matamoros utilizó como fuente de inspiración para su boicot el incidente que supuso el cierre del programa de La Noria. En este, contrataron a la madre del Cuco, uno de los autores de la muerte de Marta del Castillo, por 12.000 euros. Y esto llevó a que las empresas se retiraran, y esto provocó el cierre del programa. Desde aquello, Gran Hermano fue retirado de la parrilla televisiva, el gran buque insignia de Mediaset. Aunque, bueno, tampoco sirvió demasiado, ya que regresaron con los mismos realities, cambiándole el nombre. Y además, creo que este año regresa Gran Hermano VIP. Sea como fuere, Coto lleva alejado del foco televisivo casi una década, reniega de su pasado y se le ve tranquilo y buscando la felicidad. Hasta hace poco subía un podcast junto a Pepe Herrero en el canal GH Recovery, en el que tocaban temas de la actualidad y de la política. Muchas gracias. Espero que sea el principio de una carrera absolutamente imparable. Vamos a romper el top manta y el c*** de su madre. Si se casa un anciano con Norma Duval, si lo dice la Campos, será porque es verdad, aunque a una le parezca una barbaridad. Tanta sobredosis de vulgaridad.